país como España, su capital Madrid no alcanza a representar la inmensa diversidad que lo conforma. Son muchas las regiones y ciudades que entregan su cultura, tradiciones e incluso su propia lengua para formar la compleja identidad española. Es así que Barcelona, capital de la región de Cataluña, es parte importante de esta identidad. Puerto de 3 millones de habitantes, ciudad abierta al Mediterráneo, es el lugar donde transcurren las vidas que queremos conocer y las historias que vamos a contar en esta ocasión. Dime dónde vas, dime dónde vas, al caer el sol por la puerta de atrás. No hay nada que hacer y ya pasó el calor. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. Si la bolsa sona, si la bolsa sona, te pones los zapatos y te vas por Barcelona con tu cola de gato y tus ojos de leona. Y miras a algún tipo y te pones a bailar. Es justamente aquí en Barcelona donde dos chilenas se han buscado la vida y han forjado su propio destino. Dos mujeres. Una que vive desde hace pocos meses. Otra que reside acá desde hace 20 años. Una al comienzo de la lucha. Otra al final de la batalla. Ambas son protagonistas de historias humanas, profundas y femeninas. Dos mujeres de nombres Valeria y Marina. Valeria García, nacida en Viña del Mar, pasó la mayor parte de su vida en Villa Alemana hasta que llegó a España en 1995. La meta de Valeria es perfeccionarse en su carrera artística. Contemporánea. ¿Y esto es todos los días? No, dos veces a la semana, martes y jueves. ¿Y después qué viene? Después hago clásico. En general hago clásico. Todos los días. Estoy preparando. Para dirigir, ¿eh? No para bailar. Para dirigir a bailarines. Mucho que me digan Vale, me gusta que me digan Valeria. Lo que pasa es que aquí el Vale es una afirmación, es como decir, bueno, ya, Vale. Entonces a veces dicen Vale y por cualquier cosa me doy vuelta, es lo único malo. Pero bien, me gusta, Vale. La Vale, como la llama su familia y sus amigos, egresó y se tituló como actriz en Chile. Compañera de muchos actores y actrices de la televisión chilena, Valeria proviene de una familia de recursos limitados y trabajó durante todos los años que estudió en nuestro país con el fin de juntar dinero para salir de Chile. Trabajaba en el huerto en un restaurante vegetariano, de camarera. Y así junté plata, siempre con la idea de estudiar dirección. Mi idea era estudiar dirección
porque más o menos se me aclaró luego la película y caché que quería hacer danza teatro. Y un día, con el Antonio estábamos viendo el periódico, me dice, mira, una oferta, un pasaje a España, la próxima semana. Y yo lo miré y era súper barato. Y no la pensé dos veces. Tenía la plata, saqué la plata del banco, fui a la agencia, compré el billete y me vine a España. Llamé a una tía por teléfono y le dije, tía, que llego para allá y tal, ¿me podéis recibir hasta que yo pueda continuar sustentándome sola? Ahora. ¿Más que la otra? Es lo mismo, es igual. Lo que pasa es que como esta viene después de la otra, estoy con un poquito menos de energía. Sí, ahora me voy a duchar. Bicicletas hay que asegurarlas muy bien. Un buen candado, un candado esto es de moto, que es más difícil que te lo corten, pero si te la quieren robar la bicicleta, te lo van a robar igual. Pero es más difícil. Yo aseguro las dos ruedas, la de adelante y la de atrás, porque ya me robaron una bicicleta y no quiero que me roben esta. Se roban cualquier cantidad las bicicletas. Nosotros de cuatro amigos que somos, digamos que somos el grupo, en dos meses a los cuatro nos robaron las cuatro bicicletas. En dos meses, una detrás de la otra. Este es el gazpacho, que es un plato típico de España. Es tomate y pepino. Y va todo triturado y se sirve bien frío. Entonces, para esta época donde está haciendo harto calor, es ideal. Tiene mucho ajo también, te da mucha energía. Es como un plato potente. Valeria vive desde hace 8 meses en Barcelona, pero su primer tiempo en España lo pasó en Madrid, donde pese a ser bien recibida por una tía, empezó a sentir que su sueño en el viejo mundo se comenzaba a alejar de sus verdaderos objetivos. ¿Te desilusionaste? Sí, un poco. Mi tía me conseguía puros trabajos ahí, de fregar casas, limpiar ahí, fregar terrazas, y yo no estaba ni ahí. Yo venía un poco a Europa, o sea, venía como... Yo era un artista, o sea, no venía aquí a fregar suelo ni nada. Hace un poco como que me desilusionó eso y dije, no, yo voy a irme a la casa de mi tía, me la voy a buscar sola y voy a llegar y voy a poder. La cuestión es que no se me ocurrió nada mejor que irme a la punta de un monte abandonado en Asturias. Y allá me quedé 7 meses.
haciendo meditación, yoga, ayunos y un poco limpiándome y dejando que aflorara la Valeria de verdad, porque estaba perdida, no sabía qué hacer. Habían dos campesinos que venían por la tarde y yo trabajaba para ellos, les cuidaba los animales. Al principio pensaban que eran terroristas y pensaban que era de la ETA, que estaba escondida. Y un día, conversando con ellos, me sintieron el acento, les conté la historia y me la creyeron enseguida porque, puta, el acento chileno no me lo quitaba nadie. Después de vivir prácticamente como una ermitaña durante 7 meses, Valeria decidió volver a la vida urbana y reinsertarse en Barcelona, pese a que ya contaba con muy poco dinero. Y al final me fui, no tenía ni dónde dormir. Me fui a un parque. Y ahí en el parque me bajó toda la depre, me puse a llorar, no sabía qué hacer. Hasta que llegó un marroquí que me dijo si... se me hacía un pendiente en la nariz. Yo le dije que no, que no. Entonces, ¿qué querís? Me dijo. Y le dije, quiero un sitio donde dormir porque me he ido de la casa y no tengo dónde llegar. Él y su familia me acogieron y me tuvieron como un mes. Me enseñaron, por ejemplo, los trucos de la gente que roba. Me enseñaron a ver quiénes eran policías, quiénes eran sapos. Un poco me advirtieron de que no fuera tan confiada en la vida. Y ahí ellos me estuvieron como instruyendo en ganarse la vida en la calle un poco, haciendo trencitas, haciendo pulseras, collares y cosas así. Pero lo bueno de eso es que ahí aprendí a hacer malabares. Y gracias a eso, yo ahora puedo buscarme la vida con la danza y los malabares, que es con lo cual estoy ahora sobreviviendo. Valeria hoy día aprendió a ganarse la vida en la calle en una de las ciudades más cultas de Europa. Su arquitectura, sus museos y los grandes nombres de artistas como Miró o Gaudí son prueba de ello. Pero en ramblas, veredas y calles aflora, tal vez, lo más auténtico de la opción por el arte, el espíritu de cientos de artistas callejeros. Cuando la tarde empieza a caer, acompañamos a Valeria a una de las céntricas plazas de Barcelona, donde habitualmente monta su espectáculo. Vamos llegando a la Plaza Real, punto de encuentro de mucha gente que hace malabares y música. Se mezclan todas las gentes, todas las culturas. O sea, aquí puede haber gente de mucha plata y vagabundos. Está todo mezclado. Es lo que pasa también en la Rambla. Está toda la gente caminando junta.
pero lo que más son gente de África, Marruecos, que vienen a probar fortuna. Los intervienen a cada momento para pedirle la documentación. Las paran a cada rato y a veces tres veces el mismo día. Lo hacen para que se documenten y otra por joderlos también nomás, como para decirle, esto es lo que tú vayas a vivir aquí, el pan de cada día, así que no te quedé aquí, ¿cachai? ¿A ti te han parado? No, a mí nunca, porque soy blanca. O sea, estoy bastante morenita, pero soy blanca. Aquí la gente que tiene rasgos africanos, rasgos marroquíes, se enfrenta todos los días, por lo menos con una vez que le piden la documentación. Valeria ha creado un vínculo con muchos personajes de la calle, la mayoría inmigrantes, y que son los que participan en su espectáculo, entre ellos Malik, Mapón y Usmar, todos músicos de Senegal. Ellos son músicos, son percusionistas, son unos excelentes percusionistas. Tienen un grupo de música que se llama Búfale. Es un ritmo africano que mezclamos con muchas cosas como Uruguay, Brasil, pues ya está. Bueno, Mapote es súper buen músico y le he dicho que hoy acompañara al grupo, pero yo con él no he tenido la suerte de hacer malabares. Pues Malik sí, Malik siempre me acompaña. Y si yo le digo, hey, Malik, Mapote es muy caro. Claro. Porque Mapón es muy caro. La plaza surreal, le digo yo. Sí, por la cantidad de personajes y la cantidad de historias que pasan aquí, la diversidad de raza, la diversidad de... Ensayo, clases y un arduo trabajo en la calle hasta altas horas de la noche,
conforman la agotadora rutina de Valeria. Así concluye un largo día. ¿Cuánto te deja a ti lo que hacía en la calle? Yo me fijo una meta. O sea, hay veces que digo, bueno, no me voy con menos de 3.000 pelas a la casa, que son 9.000 pesos, o eso es lo mínimo, o no me voy con menos de 5, que son 15.000 pesos. O sea, trato más o menos de hacer varias terrazas hasta juntar las 3.000 pelas o las 5, o a veces mucho más. Es que depende. Depende del día. Por aquí colgo la ropa, cuando lavo. Y esto lo hemos puesto aquí para dejar con cuello los mirones. Porque a veces te metí al baño y no cerráis la puerta y están todos los de los pisos. Bueno, tú te imaginas que te miran. Sí, pues el baño está aquí. Entonces, bueno, esto se supone que es un cenicero y va aquí. Esta es como mi despensa. Y aquí duermo, esta es mi habitación. Mi cama, esta es mi diosa con la que quiero estudiar en Alemania, con la Pina Bausch. Pina Bausch. Sobre todo. Me interesa sentir bonito. Y bueno, aquí me siento a leer, pongo mi comidita. A escribir, es como mi rinconcito. Su trabajo en la calle le ha permitido sobrevivir, arrendar un departamento y luchar para cumplir su sueño artístico. Pero en estos 3 años, también ha sufrido la desilusión del amor. Y él un día para otro me dijo, mira, quiero que lo dejemos, pero no me dio ninguna explicación. Y yo tampoco me pasé el rollo de que él andaba con la otra chica, porque decía, no, porque esta chica es mi amiga. Bueno, por si acaso se lo voy a preguntar. Se lo pregunté a él y nadie me dijo nada. Que como nadie me dijo ni sí ni no, pero igual. Entonces fue como muy raro, ¿no? Ya la semana, claro, la semana ya estaban juntos, para arriba, para abajo, durmiendo juntos. Entonces yo, producto de esta mala energía, claro, yo creo que fue eso. Tuve un accidente, me atropellaron y me quebré el brazo en dos, me lo quebraron en dos. Y yo justo estaba haciendo danza, era la primera vez que entraba a una compañía de danza teatro, estaba haciendo algo profesional, por fin, súper contenta, y claro, de repente me quebré el brazo 15 días antes del estreno, y ahí quedé nomás, o sea, sin pololo, sin brazo, sin moto. Encima, yo no tenía el permiso de estudiante, no tenía nada. Entonces estaba ilegal. Además tenía una moto que era de marcha y no llevaba carné de conducir. La moto no estaba a mi nombre, no tenía la ITV. O sea, no tenía nada, ni siquiera papel ni documentación, nada. O sea, yo dije, bueno, o sea, para Chile nomás. O sea, me deportan ahora mismo. O sea, fue lo primero que pensé. La recuperación fue difícil. Pero con los malabares, y ahí fue donde más desarrollé la cosa con los malabares, que lo hice también para recuperarme de mi brazo. Porque este brazo, imagínate que el izquierdo, que ya es tonto de por sí, lo tenéis 3 meses cayolado y 3 meses de recuperación, es poco para lo mal que quedó. Ahora, es que pienso que todas las cosas pasan por algo. Y la verdad, esto es un dicho que se dice, pero cada vez creo más en él. Y ahora a lo mejor no me entristezco tanto si me pasa algo, sino que realmente digo, bueno, esto tenía que pasar porque algo mejor me va a pasar. O sea, y ahora me han indemnizado
Y me ha caído un montón de plata con la que me voy a Holanda y me voy a Alemania. O sea, que todas las cosas pasan por algo. O sea, a las finales pasáis, claro, algo que en el momento es terrible, pero después siempre viene algo mejor. Y estoy segura que sí. La vida de Valeria en España ha estado plagada de tropiezos, pero su convicción, la enorme voluntad y su búsqueda le han permitido cumplir ese dicho español que dice: búscate la vida y la encontrarás. Parte de la personalidad de cada región de España está en ese carácter bilingüe, donde efectivamente la lengua local no es una segunda lengua. En Barcelona, el castellano y el catalán comparten territorio tanto en habla como en publicaciones. Precisamente entre revistas, libros y diarios trabaja Marina Caballero. Codueña de este kiosco a la española, Marina salió en 1978 proveniente de Santiago. Él se llevó un diario en castellano y un diario en catalán. Se llevó La Vanguardia y el periódico en catalán. ¿Siempre hacen mezcla en general? No, hacen mezcla la gente amplia. La gente muy radical. O leen solo en castellano o leen solo en catalán. Bueno, yo tengo dividido un poco aquí afuera, aquí pongo las cosas de bordados y de cosas de costura y pongo las cosas musicales y cuando me queda algún hueco pongo pues algún cómic por ahí, porque me falta espacio. Las de sexo las tengo que poner por allá porque si no me las roban. Es decir, aquí pasa algún crío, le da un tirón a la revista y me la roba. Entonces esas que son un poco más tentadoras las pongo por allá. Te roban, Me han atracado varias veces con pistola y con navaja. Razón por la cual ahora tengo la puerta cerrada. Normalmente, si estoy sola y sobre todo en un día como hoy, que no hay mucha gente, tengo la puerta cerrada. Tengo un grupo de clientes que se han hecho durante los 9 años que estamos aquí. Eso, de eso es lo que yo vivo fundamentalmente. Y de la gente que pasa. Tengo muy buena gente, muy linda gente, pero lo que pasa es que se ha hecho una criba porque por mis características personales hay gente a la que no le gusto. ¿Por qué? Porque soy como soy. Porque suponte, bueno, a gente que no le gusto porque no hablo catalán. A gente que no le gusto porque soy sudaca, de mierda. A gente que no le gusto porque tengo el carácter que tengo, porque soy muy cortante, porque tengo un tono de voz muy alto y hay gente que no lo entiende. Pero en estos 9 años, pues claro, la gente que viene es gente con la que hemos hecho una relación de amistad y que ya me conocen, que si grito, que si elevo la voz ya no les importa. Entonces de esa gente es la que son los clientes de la que yo vivo, dijéramos. Hola, Cristian. Sí, claro. Deu, gracias. Hoy por hoy tengo pues a la Marcela Serrano y tengo a la Isabel Allende. Pero más, aquí no llegan otras cosas. ¿Alguna vez algún planeta de un... alguno, no me acuerdo en este nombre, que sí que los traigo, pero que no se venden? No se vende. Se vende Neruda. Neruda se vende siempre. En los días festivos se hace un porcentaje más importante de dinero y los otros días, ¡uy! Los otros días llega todos los días género, entonces no podemos dejar de estar aquí.
Entonces, en realidad, ha sido muy sacrificado. Pero una vez metido en el baile, hay que bailar hasta que... No sé realmente qué va a pasar con esto, pero por ahora no podemos dejarlo. No, esta me la mandan a veces mis amigas y me la, sí, alguna vez el condorito. A mi hija le gusta mucho el condorito. Todavía hay algunos chistes de los que me acuerdo. Este del coné, por ejemplo. Es muy bonito. Que... Me parece precioso. Tengo algunos números guardados en mi casa. A mi hija le gusta mucho. Os habéis pasado con esto. Esto es una buena broma. Esto, cuando nosotros lo compramos, terminaba aquí. Y aquí era, todo estaba lleno de mierda. No existía más acá el negocio. Entonces, todo esto lo hemos ido recuperando nosotros. Todo esto estaba totalmente, pero absolutamente lleno de cajas. Y ahora está de cajas, pero toda esta es mercadería. Esta es mi cama donde duermo siesta. Porque duermo siesta todos los días. Cierro a las 2 de la tarde, como, me preparo, ya veréis que tengo donde prepararme la comida, y me acuesto una horita, todos los días. Pese al rígido horario que tiene Marina con su propio negocio, se permite acompañarnos a conocer parte de la Barcelona que ella más aprecia. Rincones, calles, el atractivo barrio gótico, pero especialmente la obra de Antonio Gaudí, el más célebre arquitecto español, son visitas obligadas. Como por ejemplo la Iglesia de la Sagrada Familia, obra inconclusa de Gaudí y que la ciudad ha decidido terminar en no menos de 50 años. Edificios y casas del llamado poeta de la piedra le dan un semblante inconfundible a Barcelona. El final de este recorrido es en la azotea de la Casa Milá, un breve momento para conversar con una mujer que, al igual que Valeria García, nada le ha sido regalado en la vida. Yo provengo de una familia pobre, con muy escasos medios materiales. Somos personas que hemos tenido grandes carencias en lo material. Muchas carencias, y si te llego a contar de las emocionales, pues nos vamos a poner a llorar, así que más vale que lo dejemos estar. Bueno, llegué a Barcelona porque yo tenía una hermana que vivía, que actualmente vive en Suecia, que vivía aquí en Barcelona. Entonces le escribo y le digo que estoy mal y tal, y entonces mi hermana me dice que qué puede hacer por mí, que ella cree que lo que único que podría hacer es ofrecerme un pasaje para venirme y que si quiero traerme a la niña también, la Carola era pequeña. Y entonces yo digo que bueno, que sí, que quiero salir un poco, que estoy mal y que pues, y bueno, así llego a Barcelona. Yo me gané la vida en Barcelona cuando llegué de todas las formas habidas y por haber. Bueno, no. La prostitución no llegué, pero vamos a ver, no llegué porque pude hacerlo de otra manera, ¿no? Pero también la contemplé. Tenía una cría que había que darle de comer, el padre se había desentendido absolutamente y la historia era que yo tenía que pagar un piso y teníamos que comer. Por lo tanto, se trataba de que tenía que salir a ganar dinero a como diera lugar. Máxime cuando mi hermana, que era la que nos había traído al poco tiempo, decidió que esto era una cruz muy pesada para ella. Ella es enfermera y en ese tiempo pues ganaba un buen sueldo, pero de pasar de 1 a 3 para ella era mucho, y entonces eso pues me obligó a salir, pese a que yo tenía mucho miedo, a la calle a buscar trabajo. Y entonces trabajé como camarera, trabajé haciendo limpieza, limpiando escaleras, limpiando bares. Ese tipo de cosas yo las viví muy mal cuando llegué. Es decir, me parecían algo como personales. Entonces la pregunta era, ¿qué había hecho yo para merecer esto? Dijéramos, ¿no? Como la película Almodóvar. No te debo, no te pido, me voy de tu vera, orvía mellía, que he pagado con oro tus carnes morenas. No maldigas, vaya, que estamos en paz.
bien pagada fuiste, mujer. 20 años han pasado desde que Marina y su pequeña hija Carola llegaron a Barcelona. Carola nos habla de su propia experiencia sobre lo que significa haber vivido la explosión de los cambios en la Nueva España posterior a Franco. Que es que yo era muy niña, yo me lo encontré así. Cuando yo llegué aquí ya se había muerto Franco. No hacía mucho, pero ya se había muerto. Y claro, sí que... ¿Hubo cambios? Sí, sí, yo estoy segura de que sí. Primero porque todo lo que... cualquier cosa cultural se abre más. Creo que cualquier forma artística, al no estar pisada por ninguna parte, tiene posibilidad de desarrollarse mucho más. Hasta las estatuas que hay en las Ramblas trabajando, los que hacen de estatua, los que pintan, los que... qué sé. Y los malabaristas, cuando se ponen a practicar por ahí, es impresionante lo que hacen. Mira, si te ganas la vida sin joder al prójimo, y cuando es, no sé, cuando se hace de noche, te apetece ponerte una peluca roja y unos tacones y salir a pasearte por la calle, pues sal, ¿no? Yo puedo pensar mejor o peor, pero a lo que quieras, ¿no? Y eso tiene que ver, yo creo que es grande, que hay mucha gente, y de que el rollo catalán es ese. Haz tu vida, pero no me molestes en mi vida. Mientras no me moleste, haz lo que quieras. Marina vive desde hace varios años en un céntrico departamento, un espacio que esta mujer separada comparte con Marta, su socia y amiga, y su hija Carola. Que mostraves camino longe, que mostraves camino longe, es camino pasando me. No, en este momento no le estoy poniendo atención, pero habla siempre de la saudade, de la... ¿cómo se dice saudade? La nostalgia de su tierra, de su país. Este es mi dormitorio. La verdad es que está un poco aséptico para mi gusto. Quiero decir que yo antes tenía toda una pared llena de fotitos y tengo por ahí algunas cositas. Tengo una foto de mi hija, que es lo más importante en mi vida. Yo no tuve juguetes, entonces resulta de que mis amigas y Marta me regalan juguetes. Hace muy poco me regalaron ese Pinocho. Bueno, están los dormitorios, ya veis, y aquí tenemos aquí tengo un cuadrito de Cueca. Aunque no pareciera, pues miren. Ojo que aquí está un poco desordenado. Mira. Tengo muchas cosas de Chile que yo no me había dado cuenta hasta que ustedes vinieron. El que hayáis venido, quiero decir, me hace darme cuenta de las muchas cosas que tengo de Chile. Me gusta bastante leer. Me gusta bastante. Ahora, el último que me mandaron chileno, que yo no, que lo había leído, pero que lo quería tener, era este, Agonía de una irreverente. No sé quién es esta mujer realmente yo, pero el libro me gustó muchísimo. Es una historia, la Mónica Echeverría Yáñez.
Me gustó mucho, es una historia de Chile novelada y sobre todo es la historia de la mujer chilena. Ha sido duro ser mujer en Chile y no te diré si además es un poquito inteligente. Creo que el machismo reinante ha hecho muy difícil el desarrollo social y cultural e intelectual de las mujeres. Ha sido difícil. Y hemos llegado a la cocina, que es el lugar donde nosotros vivimos realmente. Por eso es que, si os dais cuenta, es como una cocina salón. No es simplemente una cocina. Pues tenemos sillones, tenemos la mesa, tenemos la tele. Es una tapa que yo encontré tirada en la calle de una cocina económica grande. Entonces la pusimos aquí y, si te das cuenta, está vacía. Es decir, no presta en este momento ningún servicio. En algún momento vamos a hacer aquí un especiero, pero me parece muy bonito, ¿no? ¿Y la rosa? La rosa es una sorpresita. Tú te esperas encontrar no sé qué y entonces un signo de amor quizás, ¿no? Una cosa así. Los espacios y rincones que vamos descubriendo en esta casa nos llevan a abrir con Marina su puerta más íntima y personal. ¿Y qué pasó con tu marido en Chile? Bueno, mi relación afectiva cambia sustancialmente en mi vida realmente, porque yo creo que mi marido, o mi ex marido, fue un hombre, es un hombre muy especial, es un hombre distinto a mi padre, un hombre callado, un hombre con el que tuve discrepancias posteriormente, pero que en la que yo siento que me quiere mucho. Yo creo que me ha querido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una pena que no nos hayamos podido entender, mirado desde este tiempo mío. A lo mejor pude haber hecho otra cosa en el sentido de haber enfocado de otra manera mi relación, pero hice lo que supe hacer en ese momento, ¿no? Es muy duro reconocer que esa pareja a lo mejor pudo haber sido otra cosa, porque en la parte de lo que es los sentimientos, yo creo que nos quisimos mucho, pero esta pareja se rompió realmente el día del golpe de Estado. Yo estaba de luto. Yo no sé si puedo decirlo, pero él llegó el día del golpe militar. Es que es curioso, me hacéis. Mi marido era camionero. Y no era camionero de los comprados por Norteamérica. Él no estaba en huelga, él estaba trabajando. Lo que hasta ese momento a mí no me hace notar tan fuertemente la diferencia, porque yo creía que había que trabajar. Sin embargo, ese día él es en el camino, es el golpe militar en la mañana y tal. Yo no sé nada de él hasta las 5 de la tarde cuando llega, y evidentemente por lo que he oído durante el día estoy muy asustada. Muy asustada. Y cuando él llega y a mí me encuentra llorando, y ya habíamos sabido de la muerte de Allende y tal. En cambio él dice: por fin mataron a este conche su madre. Ese es el momento en el que realmente se rompe mi matrimonio. Es decir, que la Carola tiene en ese tiempo 2 años y medio. En ese momento la Carola sabía 60 canciones revolucionarias, vamos a decir. Es decir, cantaba El Pueblo Unido, y ella lo cantaba en la micro, lo cantaba en la calle. Subimos a la micro ese día, va un milico en la micro, me dan el asiento, me siento detrás del chofer, ¿y qué crees tú que hace la Carola? Se pone a cantar El Pueblo Unido. El 13 de septiembre del 73. Se hace el silencio en la micro. El chofer me mira por el espejo y yo digo: nos van a matar. Pero yo no quería asustar a la Carola. Entonces miro a
al milico que está con la... ¿cómo se llama? La ametralladora. Y es un crío de mierda, era un chico jovencísimo. Entonces me mira y me dice, no se preocupe, señora. Ese momento para mí va a ser absolutamente inolvidable. El miedo que llegué a pensar de que no íbamos a poder nunca más hablar en libertad. Creo que después lo comprendí, pero a partir de ese momento se viene gestando mi partida de Chile. Los acontecimientos de su vida adulta en Chile explican en gran parte la salida de Marina de nuestro país, pero es necesario echar aún mucho más atrás el reloj de su vida para entender el origen de su dolor. Yo provengo de una pareja de buena gente, mis padres, pero es gente desestructurada, con vidas desestructuradas, lo que hace que cuando ellos se casan, pese a que se casan y pareciera ser que estructuran una pareja y una familia, en realidad lo que hacen es desestructurar un grupo familiar. Se manifestaba en una forma en que había que vivir de una determinada forma, pero además cuando tú no pasabas por el aro, pues con golpes y con garabatos y con maltrato. Entonces, yo he pasado por etapas, tengo que confesarlo, de un odio horroroso. Pero a esta altura del partido ya no existe odio ni rencor. La lejanía ha hecho que, vamos a decir, que los perdone y que viva un poco en paz con ellos. Tampoco quiero decir que lo podemos hablar de amor. Ellos no me dieron amor. Y yo tuve que descubrir que esa herida que yo tenía... Tenía que aprender a vivir con esa herida. Y esa, la herida de los no amados, es una herida que no se cura. Porque yo creo que un ser humano maltratado está condenado, si no ve su maltrato, a maltratar a sus hijos. Ese era mi gran temor. Creo que no lo he hecho. Yo... Era tal el pánico que tenía a maltratar a Carola que yo incluso, en medio de las peloteras y los gritos y las cosas, le decía a Carola que ella tenía derechos y que existían en este país centros. Había gente que la podía escuchar si alguna vez yo la maltrataba. Así de fuerte fue mi miedo a repetir la historia. Nunca fue necesario. Y creo que construimos con Carola y con Marta, porque aparece Marta en algún momento. Después de mi rearme, aparece en las encuestas, conozco a Marta. Y formamos este pequeño núcleo familiar, ¿no? Y creo que construimos una poco ortodoxa familia, pero familia en última instancia, ¿no? A donde ha primado por sobre todo el afecto. Lo único que yo no tuve. Lo único. No tuve nada, pero de lo que me quejo de no haber tenido. No me importa mucho no haber tenido cosas materiales. Me quejo de no haber tenido afecto. Es camino longe, es camino pasado men. Que mostrabes camino longe, que mostrabes camino longe, es camino pasado men. Soldado, soldado.
Al concluir nuestra estadía en Barcelona, llevamos en nuestras maletas imágenes donde la pasión y la lucha por la existencia son el comienzo y el final de la historia de Valeria y Marina. Instantes, reflejos, fracciones de la vida de dos protagonistas de nuestro relato, pero dos anónimas personas en una ciudad llamada Barcelona. En la mano y en la cara.